Rojas, la oposición seguirá la hipótesis de fondos desarrollo social y pedirá la intervención del TSE. Los integrantes de la coalición opositora de Juntos por el Cambio seguirán el rastro de una de las hipótesis que surgió como presunto móvil en el crimen de Juan Carlos Rojas. El exministro de Desarrollo Social, quien también fue secretario general de UDBRA en la provincia. Diputado y presidente de Tercera Posición, partido integrante del Frente de Todos. De acuerdo a lo que pudo conocer el Skillcom, ayer los integrantes de la oposición mantuvieron una reunión de bloque donde comenzaron a elaborar el pedido formal para que el Tribunal de Cuentas analice todos los movimientos financieros del ministerio que tuvo Rojas a su cargo durante 7 meses hasta el luctuoso hecho.